¿Podremos decir acaso algo verdadero en la Tierra? No para siempre aquí. Solo un breve instante. Aunque sea jade, se hace pedazos. Si es de oro, se rompe. Si es plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre aquí. ¿Acaso podemos decir algo verdadero en la Tierra? Este es un fragmento del manuscrito Cantares Mexicanos que se conserva en la Biblioteca Nacional con cerca de 80 folios en náhuatl. Esa recuperación y difusión de la literatura náhuatl se deben al doctor Miguel León Portilla, antropólogo, historiador, filósofo y hablante náhuatl, quien durante décadas ha escrito y publicado infinidad de obras que dan cuenta de la riqueza del pensamiento, la cultura y la literatura náhuatl. Para hablar de Miguel León Portilla, contaremos con la participación del investigador Patrick Johansson. Y también tendremos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. La visión de los vencidos es la obra más conocida del doctor León Portilla y es una crónica que ofrece un panorama amplio del modo en que los pueblos mesoamericanos vivieron la conquista de México. Representa un intento por recopilar algunos de los principales escritos indígenas de los primeros años después de la caída de Tenochtitlán. El investigador emérito acude a varias fuentes escritas en náhuatl, algunas de ellas traducidas al español por Ángel María Garibay Quintana. Entre los documentos más importantes recogidos por León Portilla se encuentran el Códice Florentino, los Anales de Tlatelolco y los Cantares Mexicanos. Con su aporte, el doctor León Portilla rompe con la historia conocida, que hasta el momento basaba los textos universalmente difundidos en los escritos de Fray Bernardino de Sahagún, Diego Muñoz Camargo y algunos otros españoles. Y para hacer un acercamiento a Miguel León Portilla, estamos con Patrick Johansson, que es una de las personas que más conocen de su campo de estudio y del mismo personaje, Miguel León Portilla. Gracias, Patrick, por estar aquí. Buenos días, Javier. Buenos días. ¿Por dónde empezar en el caso de León Portilla? Yo creo que es todo un universo. Multifacético, Miguel. Si podemos empezar por varios, digamos, puntos de vista, siendo el mundo indígena, evidentemente, el centro, digamos, de su obra, de su trabajo y de su interés, ¿no? Hay aportaciones fundamentales, pero me da la impresión que fue como el detonante para llamar la atención sobre el mundo indígena. Claro. Yo creo que cuando empieza Miguel su trabajo, digamos, en la tesis de doctorado que hace en 1956 en la UNAM sobre filosofía náhuatl, pues yo creo que aquí es el detonador. Sobre todo que en aquel entonces se estudiaba con Ángel María Garibay, digamos que la gente no estaba preparada para pensar, digamos que los indígenas, ellos también habían pensado, los indígenas prehispánicos y los indígenas contemporáneos también. Y yo creo que la obra de Miguel fue determinante en cuanto a, digamos, la rehabilitación, la recuperación del tesoro, digamos que es la cultura náhuatl, tanto prehispánica como la cultura náhuatl actual, ¿no? Sí, exactamente. Pues digamos que desde el principio los vio como con una capacidad intelectual como a los presocráticos griegos, ¿no? Así es. Preguntándose cosas que ellos también se preguntaban. Exactamente. Y viendo también, yo creo que el punto muy importante fue, digamos, trabajar la cultura náhuatl dentro de los textos náhuatl, ¿no? Que me parece muy importante porque la historiografía y todos los acercamientos, digamos, anteriores a Garibay, de hecho, habían sido en textos, digamos, españoles, con la visión, digamos, más bien de los vencedores, y con el libro Visión de los Vencidos de Miguel, tenemos una otra cara, digamos, del asunto, y penetramos, digamos, con lo que hace Miguel, y la traducción que hace de toda esta parte del libro 12 de Sahagún, y que es Visión de los Vencidos, son textos que fueron recopilados por Sahagún a mediados del siglo XVI y que, digamos, dan la versión indígena de lo que fue la conquista, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia entre la visión de los conquistadores, claro, sobre lo que pasó que lo de los indígenas. Exactamente, digamos. De hecho, la obra de Sahagún, el libro 12, empieza con los presagios. Me parece muy interesante, y lo subraya Miguel en su obra, digamos, tenemos 11 libros que nos hablan del pasado prehispánico, que es una obra extraordinaria, digamos, de antropología humanística,
Y el libro 12 empieza con 8 presagios. Presagios ciertamente remendados por los frailes y sobre todo por los españoles, en este caso, que quieren que su llegada sea providencial, ¿no? O sea, yo creo que es muy interesante porque parece que tenemos 11 libros que hablan del mundo prehispánico y el apocalipsis de ese mundo y la llegada de los españoles en el libro 12 y la conquista y la justificación de la conquista desde el punto de vista español. Pero si leemos los textos en náhuatl, pues tenemos una visión radicalmente distinta y tenemos, digamos, ciertamente lo que pasó realmente y cómo pasó. Y digamos, en este contexto, la visión que nos ofrece León Portilla sí cambia la historia cambia, que teníamos del pasado. Exactamente. A partir de la obra de Miguel, digamos, se abre una puerta. Digamos, hay un parteaguas, me parece, entre las obras que se hicieron antes sobre el tema y lo que hace Miguel León Portilla, ¿no? Abre una puerta y muchos investigadores, yo empezando por mí mismo, digamos, empezamos a estudiar el mundo prehispánico desde el punto de vista indígena y el mundo, digamos, colonial también, porque en este caso, sobre todo que este año 2019 estamos conmemorando la llegada de Cortés en las playas de Chalchihuayecan. Sí, entonces, en la historia moderna mexicana, ¿sí se ha reivindicado el papel de los pueblos originarios o permanece todavía esa visión de los vencedores, de los españoles? Pues yo creo que, según lo estoy viendo, pues está como que estamos todavía nepantla, como dirían los indígenas, a la mitad, ¿no? Porque sí, la obra de Miguel fue determinante, ¿no? Y yo creo que hay muchos, muchos seguidores de Miguel. Yo tengo, por ejemplo, tengo el Seminario de Cultura Náhuatl, que precisamente Miguel inauguró con Ángel María Garibay en 1956. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo asimilar la visión de los vencidos? Sí, yo creo que lo muy importante es hablar la lengua. Y entonces hay que hacer un esfuerzo para dar el paso. Y el primer paso es hablar náhuatl. Y yo creo que lo de Miguel León Portilla, lo muy importante que había sido, digamos, enseñado por Garibay también, es que para llegarle, digamos, al mundo prehispánico, entenderlo, sentirlo realmente, hay que tener por lo menos nociones de náhuatl, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido que algunas escuelas en comunidades rurales quieran utilizar el náhuatl? Claro, y yo creo que Miguel también, digamos, rescatando todos los valores indígenas de hoy, porque es evidente que 500 años de tiempo novohispano no pasaron en balde. Lo que él estableció también es la Yanquic Tlachtoli, la nueva palabra, es decir, rescatar un poco todo lo que los indígenas de hoy pueden sentir, digamos, pueden pensar, y también estimular también la producción literaria de poetas y literatos indígenas. Hay como 65 lenguas todavía, lenguas indígenas, con muchas variantes dialectales, ¿no? Pero para ver de manera empática este mundo como ellos lo veían y lo ven, es evidente que hay que hablar su lengua, porque la opacidad lingüística, digamos, es algo sumamente importante. Lo que se dice en español, se piensa en español y se configura en español, y lo que se piensa en náhuatl, hay que, digamos, sentirlo y verlo y percibirlo en la lengua misma para poder acceder al sentido profundo de lo que dicen, ¿no? Sí, ahora que dices esto, Patrick, me llama la atención porque mucho tiempo, y se sigue discutiendo todavía, por ejemplo, el concepto de autonomía de los pueblos. Hay sectores sociales que dicen, no, es que no pueden ser autónomos porque se quieren separar, porque quieren gobernarse aparte, hacer otras cosas. Y yo creo que el sentido indígena es diferente, ¿no? Claro. Yo creo que hay que respetar usos y costumbres, ¿no? Por mucho que en el contexto moderno, evidentemente, hay ciertos principios del gobierno indígena que no, digamos, no pueden admitirse en un contexto de la modernidad de un país. Pero yo creo que sí es muy importante porque los puntos de vista, digamos, cuando estamos viendo el contexto propio de los pueblos indígenas, sí me parece muy importante, digamos, darles una cierta libertad en su manera de gobernarse a sí mismo, ¿no? ¿Y se puede, digamos, realizar esta conjunción entre tradición y modernidad? Claro, yo creo que sí se puede adaptar, ¿no? Lo que hizo Miguel, lo que está haciendo, es dar el paso hacia el otro, ver de manera empática él, como el mundo, digamos, los indígenas, ven el mundo
y en función de esos parámetros, digamos, realizar esta integración, digamos, para que no pierdan no solamente su lengua, porque las lenguas indígenas están en vía de extinción, prácticamente todas, ¿no? Ahora, lo bueno es que, de manera paradójica, hay menos y menos gente que habla náhuatl, por decir algo, pero más y más gente que escribe náhuatl. Entonces, digamos que la salvación estaría, digamos, en la literatura, ¿no? En la literatura, justamente. Es curioso, ¿no? Sí, es curioso. Entonces, uno de los grandes aportes de León Portilla es el insistir en recuperar los idiomas. O los Exactamente, idiomas. El idioma, no perderlo y mantener, digamos, el uso de la lengua y sobre todo estimular lo que él llama Yankuik Tartoli, la nueva palabra. La nueva palabra, pero en las lenguas vernáculas, ¿no? Con la obra de Miguel y lo que hicimos, lo que hice yo también con él cuando yo iba también siguiendo el modelo de mi maestro a la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, hablando náhuatl, y al hablar náhuatl se sorprendía de que yo hablara náhuatl, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no, bueno, ellos lo hablaban, ¿no? Pero que dijeran a sus hijos que ya no había que hablar la lengua de sus abuelos y que yo, llegando así a la Sierra Norte de Puebla, en este caso a Huayapan, Morelos, también hablara náhuatl. Entonces, si él lo habla, pues lo tenemos que hablar nosotros también. Tenemos que seguir con eso. Claro, entonces una de las grandes aportaciones es este seminario en donde se fija el idioma también. Exactamente, en ese seminario que empezó en 1956, llegaron, digamos, a formarse legiones de investigadores, no solamente de México, pero también de Francia, de Alemania, de todos los países del mundo, ¿no? Y yo llegué precisamente hace unos 35 años con Miguel en el Seminario de Cultura Náhuatl como discípulo. Y hemos seguido, digamos, teniendo este contacto, yo como discípulo primero y luego como colega en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ¿no? ¿Qué otras aportaciones podemos distinguir en la obra de León Portilla? Bueno, la investigación, evidentemente, histórica, es una parte muy importante. El historiador que se acerca a los textos en náhuatl, como lo acabo de decir, tiene una visión muy distinta y restablece una verdad que puede haber sido sospechosa desde el punto de vista español. La filología, porque el análisis, digamos, no solamente entender las palabras de los textos en náhuatl, sino interpretar también, que es otra cosa, que es el trabajo del filólogo. Y como náhuatlato, Miguel, como hablante de náhuatl, Miguel podía, digamos, profundizar en todo este contexto. Deshacía, digamos, todas las etimologías de las palabras. Yo seguí su modelo y, digamos, reencontraba, digamos, dentro de esta arborescencia etimológica, un sentido profundo de las palabras, ¿no? ¿Qué más? La lingüística. Porque también ha publicado, eso es muy importante, obras gramáticas que hicieron Olmos, Carochi, por ejemplo, gramáticos españoles del siglo XVI y XVII. Otro también es la traducción, porque también, digamos, todo este tesoro que se había conservado a través precisamente de la escritura y de la obra de los frailes. No hay que olvidar que hicieron, digamos, algún daño, pero también recuperaron, transcribieron por razones diagnósticas, ¿sabes? Porque la idea no era tanto de dar un fuego nuevo a la cultura náhuatl, sino de detectar, digamos, todos los síntomas de una enfermedad que era la idolatría. Pero Sahagún fue mucho más allá, que era un gran humanista, fue mucho más allá, digamos, de ese trabajo de detección diagnóstica y reveló un mundo entero en la historia general de las cosas de Nueva España o Códice Florentino, ¿no? Pero cuando traducimos de una lengua polisintética como el náhuatl a una lengua flexiva, como flexional, como el español, sí es un reto. Y realmente yo creo que la traducción de Miguel es una traducción fiel, que es literal, que digamos se acerca bastante al original náhuatl sin, digamos, tener una agramaticalidad dentro de la lengua receptora, que es el español. Pero, digamos, es una traducción que tiene un lado libre, porque, digamos, expresa el espíritu que tiene la letra, pero también literal, que se acerca, digamos, del ritmo de la lengua original, ¿no? Del náhuatl. Lo que llamaba transvasar. Transvasar, exactamente. Si era transvasar, digamos, un contenido, una idea en otra lengua,
con el cambio, evidentemente, que puede haber, ha habido, porque en la poesía la forma y el fondo se confunden y uno no puede traducir, de una lengua a otra sin perder gran parte de lo que está contenido. Es pasar de un vaso a otro. Un vaso a otro, exactamente. Cambia, pues pero el problema es que la forma del vaso cambia. Exacto, pero se mantiene. Se mantiene. Lo esencial en el y por lo menos se da a conocer, el pensamiento de los grandes poetas prehispánicos, como Ayocuan, como Tlaltecatzin, como Nezahualcóyotl, el gran Nezahualcóyotl, ¿no? O la vida erótica también. La vida erótica también. Es muy interesante, también. Hay mujeres, o sea, en el de la sexualidad femenina. Claro, es claro. Es diferente, ¿eh? Su traducción del canto de las mujeres de Chalco es fantástico. Fantástico, ¿no? Exactamente, a mí me sorprendió mucho, porque eran guerreras en muchos sentidos. Claro, que retaban a Xayacat, ¿no? Realmente todo es con... Uno puede pensar, que la poesía prehispánica era una poesía, de flor y canto, pues flor y canto, pero la flor también bastante sexual, sensual. Y yo creo que el pensamiento indígena, de acuerdo con lo que Miguel ha revelado y lo que he estudiado yo después, realmente es un saber sensualista, como que la conceptualización siempre mantiene algo de la percepción, de la sensación dentro del concepto, que es muy importante. Por eso la dificultad también de percibir el mundo indígena a través de otra lengua que no sea el náhuatl, ¿no? En este caso, ¿no? Hay que acercarse al náhuatl, hay que aprender, hay que dar el paso hacia el otro para poder comprender su manera de ser y de pensar. A mí me llamó mucho la atención hace algunos años cuando la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo nombró leyenda viviente. Leyenda viviente. Que es la primera vez que hacen eso con un extranjero, ¿no? Yo creo que sí, Sí. Entonces me sorprendió porque dije, me da la impresión que lo reconocen más afuera que a claro. veces en su propio país. Sí, yo creo que lo reconocen en todas partes del mundo. Tiene 29, yo creo que casi 30 ahora, doctorados honoris causa, imagínate. Hace poco, en diciembre, estuve yo con él en su casa, estuvimos hablando de todos los proyectos del Códice Matritense que estaba a punto de, que estaba estudiando para una publicación posterior, y realmente es increíble la memoria que tiene, sabe, recuerda fechas, recuerda nombres, es increíble realmente la memoria que tiene, y la actividad, 93 años, ¿no? En febrero, acaba de cumplir 93 años, esperamos que la salud, que fluctuaba un poco en esos últimos meses, se vaya a recuperar un poco de todo eso y que siga, trabajando como lo ha hecho siempre, con mucha energía y mucho entusiasmo. Sobre todo un punto muy importante también, aparte de toda la obra, su obra propia, es también el contagio, de esa pasión por el mundo prehispánico y por los indígenas que me ha contagiado a mí, para empezar. Sí. Realmente podría decir, inclusive, que en este caso, Miguel Lomportía no solamente me formó como investigador del mundo prehispánico, sino también determinó mi destino, porque gracias a todo lo que he hecho con él, me quedé en México a vivir, ¿no? Sí, es cierto, a mí me sorprenden incluso sus libros, son, bestsellers, algunos de ellos, como así. La Visión de los Vencidos o Los Cantares de Antiguos de México, ¿no? Los Cantares Mexicanos, la traducción, la filosofía náhuatl, ¿no? Que es, ha sido traducida en chino, yo creo que en una docena de idiomas, ¿no? En griego. En griego también, ¿no? En ruso, en checo, me consta, y en francés, en alemán. Miguel hablaba francés perfectamente, hablaba inglés, hablaba griego, hablaba latín. ¿Te acuerdas que fue nombrado como embajador de México ante la UNESCO? Y precisamente cuando yo hacía mi doctorado, él estaba había empezado yo a estudiar con él en México y hice mi examen de doctorado en la Sorbona en 1988 y aproveché para que fuera de parte de mi jurado. Y fue muy interesante porque en la sala Liao de la Sorbona empezamos a hablar en náhuatl. Entonces todos los que estaban escuchando estaban diciendo, a seguir así. No, y luego ya hablamos en francés y empezaron las preguntas capciosas ya. Pero todo el principio fue en náhuatl, ¿no? Yo creo que es la primera vez que en la sala Liao de la Sorbona, que es data del siglo XVII, ¿no? En su resonaba versión, el sí, náhuatl. Ahí. Resonaba, el idioma náhuatl en este contexto universitario de la Sorbona, ¿no? Y ahora sí que con pretexto de estos 500 años
de encuentro o de conquista, sí tendrían que pedir, digamos, una disculpa el pueblo español o los gobernantes españoles a los indígenas que exterminaron? Yo no creo, realmente yo creo que la historia es la historia. Hay que verla de manera, digamos, diacrónica, ¿no? Yo creo que la historia fue como fue. Digamos que el pueblo mexicano es esencialmente mestizo. Entonces son parte de este encuentro. Y lo que se hizo, pues se hizo. Yo creo que en este caso no es una disculpa, más bien, en vez de disculpar, ayudar en ese momento a que los pueblos indígenas puedan recobrar todo su espíritu y puedan seguir, digamos, con su cultura propia. Yo creo que en este caso es la acción. La disculpa en sí, pues, ¿qué se puede disculpar? La culpa ya está. Más bien, digamos, en este caso, tratar de que España, digamos, en relación con México, pueda, digamos, ayudar a que los pueblos indígenas, digamos, sigan con sus lenguas, sus tradiciones, su cultura, se mantengan, digamos, en este México pluricultural, y tengan su lugar y que se puedan oír también su voz, ¿no? Porque una cosa también es que estén ahí y otra cosa es que se expresen y manifiesten, digamos, toda su manera de pensar y de ser, ¿no? Entonces ya entiendo más lo que decía León Portillo, o ha dicho en varias ocasiones, que importa el pasado indígena, pero más importa el indio vivo. Claro, claro. Yo creo que antes de León Portilla, digamos, no se aquilataba, digamos, debidamente, y que tenemos que ayudarlos a que este pasado, digamos, este pasado siga siendo vivo, digamos, a través de ellos mismos, que ellos sí son indígenas vivos y con problemas reales y actuales. Así es. De León Portilla, entonces, ¿qué sabes tú que estás tan cerca de él, que está trabajando actualmente? Pues estaba trabajando, los códices matritenses, acaba de publicar también el mapa de Uppsala, un mapa del siglo XVI, de 1550, y estaba pues en mil cosas, es decir que... Además escribe poemas, ¿no? En náhuatl. Aparte en náhuatl, y es cuando Tlachtoli Yemiki, cuando muere una lengua, es un poema en náhuatl que ha escrito Miguel, muy bonito. Ixcuac tlachtoli yemiqui, mochin teoyot, sisitlaltin donatiuhuan mestli, mochin tlacayot, neyol nonotzalistli, iwan huelicamatilistli, ayoc monesi. Ixcuac tlachtoli yemiqui, mochitlamantli in semanahuac, teoatl, atoyat, yolcame, cuautin iwan xiuit, ayoc monemililo, ayoc motenehualo. La chealstica y huancaquilistica ayoc monemig. Quenihcuac mozacua, nojuyan altepepan, intlanexilot, quixohuayan, intlamahuisolo, oxetica, inteoyot, intlacayot, inmochimani, y huanyol intlaltikpac. Yehcuac tlachtol y yemiqui, y tlasol tlachtol, y mehualis, el temilistli, y huante tlasotlalistli, axohuehuecuicat, anoxotlachtoli, tlatlaotilistli, amaca inyo katka, huelis oxepa quiten quistis, ixcuac tlachtoli yemiqui, oxequintin yeomique, iwan miec huelmiquisque, tezcat manis pusteque, netzatlalistli isehualo, semihcac nesehualo, tlachtocayo motolinia. El poema de Miguel, que me parece muy importante y que resume, digamos, la situación, que una lengua como la lengua náhuatl, en este caso, pero todas las lenguas vernáculas de México, no deben de morir. Pues muchísimas gracias, Patrick. Al contrario, por compartirnos todo esto que sabes de Miguel León Portilla y de nuestro pasado que deberíamos conocer también nosotros. Gracias, Javier. Gracias y seguimos. Y ahora los invito a que escuchemos La Novedad de la Patria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gisela Escalante y esta vez en nuestra sección de Novedad de la Patria, pues quise compartirles esta experiencia que estoy viviendo justo aquí en la ciudad de Medellín, Colombia, y porque bueno, he quedado sorprendida con todos los esfuerzos y todas las actividades que están realizando en función de cómo sensibilizar a la gente que los visita. Y bueno, pues me encuentro justo ahora en el Museo del Café,
un proyecto que nace desde una escuela, que es una escuela creada por un australiano y un colombiano, los cuales pues decidieron formar esta institución educativa orientada a que los extranjeros que no hablan español pues pudieran hacerlo aquí en Colombia. Y bueno, pues gracias a esta escuela que se llama Spanish School, pues es que empiezan a hacer también proyectos de experiencias y proyectos también donde se puedan adentrar a la cultura propiamente colombiana, y bueno, pues comienza nunca mejor con el café. Y justo, bueno, este museo lo que hace es sensibilizarnos sobre el proceso, tanto de cultivo, producción, hasta que llega, como dicen ahí, desde que está en la tierra hasta que está en la taza, pero también esta misma institución lo que hace es crear estas experiencias que van enfocadas a hacer un turismo receptivo, un turismo comunitario, en donde se organizan también tours, donde tú puedas conocer las ciudades, en este caso Medellín, a través de historia y a través también de elementos muy importantes dentro de sus tradiciones. Y justo, bueno, pues podrás encontrar un tour a la Comuna 13, una comuna que fue pues mucho tiempo un lugar restringido, y bueno, pues ellos te ayudan para hacer un tour en donde vamos a ver un ejercicio de cómo se involucra el arte urbano, en este caso es el tour del graffiti, pero también vas a poder tener clases, vas a poder tener otras actividades, por ejemplo, están por abrir ahorita unas clases de salsa, que también, por supuesto, la música, el arte y todo el folclore colombiano pues se ve en este ejercicio, que lleva por nombre también Tucán. Entonces, bueno, pues si llegan a venir a esta ciudad, no se pierdan de visitar este museo, que es el Museo del Café, y todo este proyecto para que puedan conocer más de nuestros queridos paisas, que son el gentilicio de la gente que vive aquí en Medellín. Muchas gracias. Llegamos al final de Cuenta Conmigo. Les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Gobierno de México.